Hello, hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad les paso las actividades de inglés de esta semana. Antes de arrancar con la unidad número 2 del libro, vamos a ver los números en inglés, en esta ocasión hasta el 20. Y lo que les mando es, además de los números para que los escriban en el cuaderno, una canción que va contando los números del 1 al 20. Luego una actividad interactiva y un juego, un memo test. Y por último, unas cuentitas. Empezamos con lo primero, que son los números que les mando. Si quieren, pueden hacerlos del 11 al 20, porque ya sabemos del 1 al 10. Entonces vamos a repasar cómo eran los que ya sabemos y cuáles son los nuevos. Tenemos 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se suman, ahora empezamos con el 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. El 20 es 20. Hasta ahí vamos a aprender. Van a ver en los años, en los próximos grados, que una vez que sabemos hasta el 20, es pues muy fácil los demás porque se agregan numeritos. Vamos a ver una canción en la que se cuentan los números del 1 al 20. En la actividad interactiva que les mando, al hacer clic, tienen dos ejercicios. El primero es para ordenar las letras, para escribir correctamente los números, y el segundo es para elegir la opción correcta. ¿Sí? Van marcando cuál es la opción. Me pueden mandar una captura de pantalla una vez que termina, o hay una opción de enviar esta actividad por mail. Si quieren les paso mi mail, pero creo que es más fácil la captura de pantalla. Luego, como sé que les gusta el memo test, les mando un juego de memoria. Para buscar las coincidencias, tienen que, digamos, unir el número con la palabra, como se escribe. Tienen que ir dando vueltas y encontrar la coincidencia, un nuevo test. Y luego la clase de inglés se va a convertir en una clase de matemáticas porque les dejo unas cuentas. Como hicimos al principio con números del 1 al 10, ahora son más del 10. Tienen que sumar y escribir los resultados en letras en inglés en el cuaderno. Así que se hace todo en el cuaderno. Escribo los numeritos del 11 al 20. Después, bueno, la actividad interactiva es solamente en forma online y las cuentitas en el cuaderno. Les mando un beso grande. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir y les deseo un hermoso finde. Y feliz Día del Trabajador para todos el sábado. Bye bye.